Y manager Tokoitaño Kashutimikan Intikondo. Saludos con todos, mi nombre es Intikondo. Muchísimas gracias por permanecer pendientes. En esta ocasión vamos a tratar de mantener un gran juego dentro de este Megaton, en espera de que, por supuesto, sean las mejores opciones de juego para poder enfrentar a nuestros enemigos. Estábamos bien. Somos 8 jugadores, 4 contra 4. Tenemos 2 protos, 2, un Terran y un Random. Acá hay 2 protos, 3 protos y un Terran. Jonathan está del lado que yo estoy. Entonces, 3 protos versus 2 protos, un Terran y un Random. Esperemos que podamos ganar. Parece que ese Katikis Random nos va a tener una gran sorpresa. Sin embargo, no hay que dejarnos amedrentar por sus propios logotipos. Todavía no conocemos su estrategia de juego, sino hasta cuando definitivamente estén jugando. Entonces ahora voy a intentar construir. Bien, yo estoy en la primera línea de ataque. Si me eliminan a mí, estoy jodido. Así que voy a intentar mantener una posición. Bien, 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 bien. Voy a tratar de mantener un doble. Nos saludan, buenas tardes, que gane el mejor. Pues no sabemos quiénes son los mejores, así que habrá que ver qué sucede en la partida, por supuesto. Muy bien, muy bien, muy bien. Parece que se está juntando rápido el juego. Vamos a intentar construir otro pylon. Valentini dice que el mejor es él. Esperemos a ver cómo nos va. Vamos a intentar construir un Assimilator. Perfecto. Vamos a construir un parece que alguien se nos adelantó en nuestras posiciones. Podríamos intentar enviar un proof aquí también. Vamos a construir un gateway de aquí. Y vamos a enviar a nuestro soldado acá. Bien, parece que nos vamos a divertir un poco aquí. El ataque conjunto que vamos a realizar. Quiero construir más, 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 más. Vamos a construir. Tenemos que apurarnos inmediatamente. Voy a asignar posición. Eso debía haberlo hecho desde un inicio, no hice.
voy a construir aquí mi primer forge. Parece que nuestros enemigos ya se están asustando. Muy bien. Ya pararon los tanques, pero el tanque se va a eliminar inmediatamente. Oh, Dios mío, en posición siege. Oh, Dios mío, esto está tornándose cada vez más peligroso para nuestro enemigo. Y nuestro enemigo sigue y sigue luchando para poder defenderse. Yo también voy a hacer mi cuota de adelanto para evitar que nos eliminen. Voy a continuar asediando a mi enemigo a través de mi trabajo. Voy a continuar haciendo lo que mejor sé hacer, atacar por la retaguardia. Bueno, estratégicamente hablando, por supuesto. Muy bien. Muy bien. Vamos a continuar construyendo. Parece que nuestro enemigo está tomando la delantera, pero eso no nos va a detener. Así que tenemos que continuar con nuestra expansión antes de que nuestros enemigos nos ataquen y nos acaben. No. Parece que Valentín nos está llamando la atención y dice que somos demasiado lentos. Sin embargo, eso no significa que él tenga razón. Así que vamos a enviar un poco de trabajadores a la línea contraria para poder continuar recogiendo nuestro preciado mineral. Parece que nos están atacando en la parte de abajo, pero eso no nos amilana, por supuesto. Así que tenemos que seguir construyendo la línea defensiva. Continuar todavía. Bien. Vamos a tener que construir nuestros siguientes gateways aquí mismo, en vivo y en directo, por el canal de Inticondo. Si te gusta cómo estoy jugando, dale like, suscríbete, comparte, haz algo. Valentín nos dice que estamos muy lentos, pero yo no creo que sea muy lento, sino que mi máquina realmente es muy lenta. Creo que he avanzado por aquí.
Voy a protegerme. Voy a tratar de continuar el ataque inmediato. Voy a hacer esa actualización inmediata también. Pero antes voy a sacar unos cuantos de estos señores para que me protejan la base. Perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Seguimos, seguimos avanzando, señores y señores. Estamos insertos en la parte neural de nuestros enemigos. Parece que uno de nuestros enemigos ya ha abandonado el juego. Eso quiere decir que podemos seguir avanzando inmediatamente, damitas y caballeros. Pero no nos arriesguemos tanto, porque de lo contrario vamos a sufrir unas bajas increíbles. Ya está. Ya era hora, San Valentín. Ya era hora, San Valentín. San Valentín, damas y caballeros. Vamos a eliminarles a estos señores, aunque estoy sin actualización en este momento. Esperemos nuestra actualización en este momento. Como tan solo una estructura ha sido capaz de desafiar a nuestros enemigos. Uy. Dejemos que estos estén hasta aquí. Bueno, si bien mi apoyo no ha sido decisivo, tampoco ha sido de desprecio, por supuesto, ¿no? ¡Victoria, damas y caballeros! ¡Victoria! Lo hemos logrado. Eso quiere decir... Eso quiere decir... Que si te gustó el juego... Dale like, suscríbete y comparte y hazme comentarios de qué tipo de juego quisieras que juegue.